Que va a ser mucho más cómodo dormido que despierto. Un hombre aquí, trauma. Una operación a un chico para cambiar los ojos. Termino cuanto antes y voy. Si me puedes ir informando de la situación. ¡Ole! Me vas informando de las heridas. Los chistes que se meten. Los... Sí, sé lo que dices. Eso... Es básicamente para que el cuerpo no los... Para que el cuerpo no los... no rechace las prótesis. Y todo eso. Y el... Inmunosupresores. Vale, al que tiene el pulso más débil y el de los tiros, me lo vas a colocar en el brazo o en la mano o en el dedo, lo que sea, una etiqueta con el color rojo y el otro verde, por favor. Sí. $30.000 al mes.
Ya. Buenos días. Buenas. Ábreme los ojitos y dime si puedes ver. Sí. Al principio vas a ver un poquito borroso, ¿vale? Sí. Joder, vale. Okay. Durante un ratito, ¿sí? Dale nada, sí, menos de un minuto, enfocará tu visión y ya podrás ver bien. Vale. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, de hecho. O al menos por ahora. Voy de camino en 2 minutos. Vale, te explico rápido que me tengo que ir a una urgencia, ¿vale? Sí, no te preocupes. Bueno, cuando te puedas poner de pie, ¿vale? Vale. Ahora tus ojos pues tienen unas mejoras que, bueno, lógicamente antes no tenías, una resolución bastante mejor. Para ver visión térmica, tienes que pensar en ello, ¿vale? Y vas a notar como que tus ojos hacen como una leve pulsación. Vas a empezar a verlo todo como muy azul y las fuentes de calor las vas a ver a través de las paredes, etcétera, etcétera. Lógicamente tu teléfono no aplica esto, ¿vale? Que ya hemos visto gente que haciendo fotos en visión térmica no tiene sentido. Vale. Hay lugares en los que no está permitido usar esa visión. Aquí, por ejemplo, no está permitido. Más que nada por la privacidad de los clientes, etcétera. En otros lugares no tengo ni puta idea. Pero ten cuidado, ¿vale? Porque tus ojos brillan cada vez que lo usas. Y tú dirás, bueno, me pongo unas gafas de sol y no se ven. No, sí. Cuando te pones unas gafas de sol, tu ojo lo detecta y brilla más fuerte. Ok, está bien saberlo. Está muy bien saberlo, de hecho. Vale. Si lo usas te va a dar un poco de dolor de cabeza, pero según lo que tú te entrenes, ¿vale? Sí. Aguantarás más o menos, ¿vale? Si vas todos los días al gimnasio y te ves, estás muy bien en forma, pues cada vez que lo actives, pues no vas a sentir dolor y vas a poder usarlo muy constantemente. Eso depende ya de ti, ¿vale? Vale, perfecto. Pues está perfecto porque encima todos los días voy al gimnasio, así que en ese aspecto voy bien. Vale, vale. Perfecto, pues entonces va a disfrutar un montón. Vale, ¿te acompaño? Sí. Echo en camino a su 10-20, una ETA de 5 minutos. Vale, bueno, que lo disfrutes, amigo. Gracias, igual. Adiós. Chao. Vale, pues ya tengo esto. Uy, es súper cómodo usar. ¿Qué coño?
No es el... Pues ya estaría. ¿No te has quedado ciego, no? No, ahora veo dos. Veo mucho. ¿Cómo que? ¿Cómo? Mira, por ejemplo. Allí al fondo hay alguien en coche. ¿Pero muy al fondo o poco? Pues. A ver, la perspectiva con esta vista es extraña. Pero imagínate más o menos como. Pasando incluso la puerta del piso, ¿sabes? Del bloque de pisos. Joder. He visto, por cierto, tu furgoneta. Hostia, que no estoy de servicio, espérate. Ahora sí. Sí. He visto tu furgoneta y he dicho, hostia, que que ha venido el jefe del Noodles. Pues se la atiende, se lo cargo todo y ya está. Sí, te voy a dejar el precio y lo que ha pedido, ¿vale? Por si acaso. Y a ver cuándo le dan los de arriba eso a tu chica, eso. Sí, hoy... Yo creo que hoy se siente Noodles o algo. Te la secuestro, Nick. Estoy haciendo cálculos, espérate. Cuatrocientos de gamba. Y 800 sazonadores. ...76.000 de pedido.
Todos los que tenga mal escrito. Vale. A ver, es mejor estar trabajando cuando no hay mucho que hacer, porque si salimos ahora vamos a estar dando vueltas sin hacer nada. Me ha gemido en toda la oreja. ¿Quién? Samuel. Si le llamo antes y no me... Ah, bueno, claro, estabas hablando tú con él. Pues le tengo que llamar. Le voy a llamar. Sí que llamarle, pero ahora no está haciendo nada. Está esperando a que lo agarre. Aló. Cuéntame. Oye, Sam, una cosa. ¿Sí? Es que antes he visto un coche que me suena que es vuestro. No sé de quién, pero me suena que es vuestro. En la tienda de ropa. Sí, roto, amarillo. Sí, es que me lo ha roto el puto ruso. A patadas. Vale, es que me he pasado por ahí por la... Cuando estaban todos con las motos. Sí. Me he pasado yo por ahí y han empezado a pitar todo y se han pirado por patas. Ah, bueno. Y digo... te he intentado llamar y me ponía que no estaba disponible. He intentado llamar al otro, me ponía que no estaba disponible. Y yo en plan, ¡ah! ¿Qué está pasando? Lo que me dio a tiros, ¿eh? El coche me lo ha roto el ruso porque le he hecho miau. O sea, sí. Joder. No le hagas miau al ruso que te parte la cabeza. A ver, no entraba en mis planes de decirle eso, la verdad. No, pero te llamaba por eso, por saber si todo estaba bien, porque de repente he visto el coche roto, rodeado de moteros, modificados hasta las trancas, ¿sabes? Y digo, uy. Eso sí, y yo llamando todo el rato en plan, por favor, que me coja el teléfono a alguien, que me coja el teléfono a alguien, por favor.